fórmulas, daremos, están a traballar os técnicos, se valorarán. É simplemente unha crítica que trasladei á Comisión de Benestar para trasladarlo despois oficialmente á Xunta de Galicia. Sestallo tamén ha mostrado súa disconformidade coa decisión de la Xunta de seleccionar al personal que trabajara en la Escuela Infantil e non la Comisión Mixta formada por el Concello e el Consorcio. Mañana se cumple un año de la apertura de la Casa da Muller ubicada en la Avenida de Lugo. Ayer, precisamente, la concejala de esta área nos adelantaba algunas de las actividades que se van a realizar en esa jornada de puertas abiertas para dar a conocer este servicio. Una jornada, un aniversario con el que no está completamente de acuerdo la formación Independientes por Ferrol, que recomienda al gobierno local, frente al cual se encuentra Vicente Irisarri, que en vez de celebrar el primer aniversario de la Casa de la Mujer, pague los convenios atrasados a las distintas entidades sociales y también a las empresas que prestan el servicio de ayuda a domicilio. Un servicio social más importante que la celebración de esta fiesta, según Juan Fernández. Me parece una idiotez que cada acto refleje el cumplir un año en local donde verdaderamente se está desarrollando la actividad. Esto es lo que opina el portavoz de IF, Juan Fernández, sobre la fiesta que ha organizado la Concejalía de Bienestar Social, al frente de la que se encuentra Beatriz Estallo, para conmemorar el primer aniversario de la Casa de la Mujer, ubicada en la calle Lugo. Dice Juan Fernández que las arcas municipales no están para realizar aniversarios que no tienen sentido ni importancia, como es este caso. Así que recomienda al gobierno local que, en vez de celebraciones, acelere el pago a las entidades sociales y a las empresas que realizan el servicio de ayuda a domicilio para garantizar su continuidad. Yo es que si no estaríamos con más razón pues cumpliendo el aniversario y haciendo fiesta del Palacio Municipal desde el año 53. Mire, eso es culpa de quien no tiene otra cosa que hacer que festejar los cumpleaños del edificio en vez de dedicarse a pagar a las empresas de ayuda en domicilio, por ejemplo, que llevan 5 meses sin pagar, y algunas de ellas poniendo el empresario el dinero, de aval, su dinero, no el de la empresa, de aval, en el banco para poder pagar las nóminas de las personas. Cambiamos de asunto, dejamos la política municipal a un lado para hablarles de los turistas. Esta semana conocíamos, gracias a un estudio realizado por el Plan de Dinamización del Producto Turístico Ferrol Ortegal, promovido por la Diputación Provincial, que los turistas nos dan un notable a Ferrol y a su comarca y que nos identifican al conjunto con dos colores muy significativos, con el verde por nuestro patrimonio natural y por ese azul intenso de las playas. Hoy nos hemos acercado hasta la caseta de turismo, no ya para hablar de las estadísticas, porque evidentemente a estas alturas del año son muy pocos los que optan por visitar nuestra ciudad, sino para recordar cuáles son algunos de los lugares de interés que demandan los turistas que nos visitan durante las etapas de vacaciones. Entre esos lugares de interés está, por supuesto, el Castillo de San Felipe y el Santuario de San Andrés de Teixido. Por cierto, que en la jornada de mañana, y a pesar del mal tiempo, llegará un nuevo crucero, es el Boudica, con más de 800 tripulantes. Tras un intenso verano lleno de visitas, la caseta de turismo hace también balance y nos revela algunos datos sobre la gente que elige nuestra comarca para pasar sus vacaciones. Algunos ya conocen la zona y preguntan por lugares en concreto, como por ejemplo el Castillo de San Felipe, a los que les gustan más las playas disfrutan de los arenales de Ferrol y Valdoviño. Y si hay una cita que no falta, es una visita al Santuario de San Andrés de Teixido. Vienen siempre buscando un poquito el patrimonio natural, patrimonio histórico, y se lleva una buena imagen de Ferrol y alrededor. Normalmente lo que vienen buscando es eso, conocer un poquito lo que es Ferrol, ciudad y alrededores, lo que es, bueno, un poco el Castillo de San Felipe, el patrimonio natural, nuestras playas, y luego acercarse un poquito hacia lo que es la zona de las Rías Altas, ¿no? Cedeira, sobre todo el Santuario de San Andrés de Teixido. Tras el parón vacacional y la llegada del mal tiempo, los únicos que visitan estos días nuestra ciudad son los cruceristas. Mañana hará escala en Ferrol el Boudica, que cerrará esta temporada. La naviera Fresolsen volverá de nuevo a la ciudad en el 2011 con dos nuevas escalas.
En el área sanitaria de Ferrol se produce un intento diario de suicidio. A partir de mañana, 130 psiquiatras de Galicia participan en la reunión anual de la Asociación Gallega de Psiquiatría que se celebra en nuestra ciudad. En este encuentro, los psiquiatras analizarán cuestiones como, por ejemplo, la genética, si existen marcadores genéticos del suicidio, o también cuál es la responsabilidad civil de un psiquiatra. En el área de Ferrol y en Galicia, en general, son más frecuentes los suicidios entre los hombres que entre las mujeres. Esta realiza más intentos, pero son los primeros los que más se suicidan porque son más impulsivos en los actos violentos y de autolesión. Así lo afirma José Manuel Crespo Iglesias, psiquiatra del área sanitaria de Ferrol. De la reunión anual de la Asociación Gallega de Psiquiatría que se celebra en el CIS de A Cabana entre mañana y pasado. Estas y otras estadísticas se analizarán en este encuentro en el que participarán 130 especialistas en psiquiatría de Galicia, que se repartirán entre mesas redondas en las que discutirán aspectos de investigación dedicados a la valoración de los riesgos de lesión y a los marcadores genéticos del suicidio, aspectos clínicos como la prevención y legales sobre la responsabilidad civil del psiquiatra y el internamiento involuntario del paciente. La conferencia de clausura será impartida por el prestigioso psiquiatra Juan López Ibor. Más de 193.000 pacientes del área sanitaria de Ferrol ya tienen su historia clínica electrónica. Los facultativos tienen una herramienta mucho más fácil. A través de su ordenador pueden acceder a las distintas pruebas diagnósticas que les han realizado. Pero eso sí, cada facultativo y profesional que acceda tiene una clave, así que también hay que velar por la seguridad de los datos del paciente. La Comisión de Docencia y el Comité de Ética Asistencial insisten en la necesidad de garantizar la protección de la intimidad y de los datos sanitarios del paciente a través de la historia clínica electrónica, que es el documento personal que contiene más información sensible y que es manejada por múltiples profesionales. De ahí que la protección de estos datos sea fundamental, según apunta Margarita Iraburu, coordinadora de la historia clínica informatizada del Gobierno de Navarra para el Hospital Virgen del Camino, quien hoy impartió una conferencia en el Hospital Naval. En el área sanitaria de Ferrol hay más de 193.000 historias clínicas electrónicas accesibles y al mes se produce una media de acceso a las mismas de unas 57.000 veces. La entrada a la historia clínica electrónica y a la plataforma IANUS solo es posible para personas autorizadas a través de un certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y de Timbre, que asegura que solo el que lo tenga puede acceder a estos datos.